Jerónimo Moyano, secretario de Juventud de la Federación. Bueno, cursos de capacitación que se vienen llevando adelante, ¿no? Para el adoctrinamiento de los compañeros. Sí, sí, la verdad que muy contento. Bueno, ya llevamos a cabo el tercer curso de formación sindical y peronista. Hoy salieron de Conducción Política, una de las tantas obras del general Perón. Y bueno, muy contento porque seguimos avanzando con toda esta formación y los compañeros cada vez más comprometidos. Y un agregado especial que tuvimos hoy, la presencia de la ministra de Trabajo, que esto es un trabajo en conjunto justamente con el Ministerio de Trabajo y con el secretario general. Kelly Olmos hizo referencia, ¿no?, la ministra de Trabajo, y destacó también a la organización gremial de camioneros. Sí, 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 bueno, eso nos llena de orgullo y eso remarca la línea de coherencia y de conducción que ha tenido el compañero Hugo Moyano toda su vida al frente de nuestra organización, y nos pone muy contentos. Y bueno, y también agradecerle a la ministra de Trabajo, porque en el lapso que está en su gestión también siempre ha dado las respuestas necesarias a los trabajadores, y esperemos que siga siendo así. Bien, Hugo Moyano también, ¿no?, la felicitó también por el acompañamiento y por el trabajo que hace constantemente. No, justamente por eso. Bueno, la compañera ministra está siempre del lado de los trabajadores, lo ha demostrado, y esperemos que siga siendo así, como dije anteriormente. Y bueno, vamos a seguir trabajando todos juntos para seguir sacando beneficios y siempre sacar lo mejor para los trabajadores. Bueno, contanos un poquito cómo se vienen dando, ¿no?, ya todas estas charlas de capacitación, adoctrinamiento, ¿no?, para los compañeros. Ya empezamos hace esta tercera jornada de formación. Somos cada 15 días virtual y una es presencial. Y bueno, sería todo lo que es la doctrina del justicialismo, ¿no? Desde que comenzó Perón, en la Secretaría de Trabajo, este año justamente el 1 de diciembre se cumplen 80 años del cuando Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y bueno, ahí fue cuando comenzó esa reivindicación de derechos para los trabajadores, para las trabajadoras. Y bueno, después todo lo que fue su presidencia y todas sus obras que dejó para todos los trabajadores, como la comunidad organizada, el modelo argentino, conducción política, hoy se habló de conducción política. Y bueno, eso es importante porque la formación que hacemos con los compañeros, con los jóvenes, para comprender mejor todo el proceso que llevó eso, toda la lucha, y que nos dé bien el norte para dónde seguir, ¿no? Gracias. Por favor, a ustedes.